Durante el 2012 se han producido en el Perú, se han registrado más de 200 sismos a nivel nacional. En la mayoría de los casos, muchos de estos sismos han estado por encima de los 5 grados en la escala de Richter. Para algunos esta es una buena noticia porque se estaría liberando energía de las placas tectónicas. Pero lo que sí queda claro es que tenemos que estar preparados ante la posibilidad de un sismo que podría oscilar entre los 7 y 8 grados de magnitud. ¿Cuáles son las razones que avalan esta hipótesis? Karina Novoa y Jimmy Rodríguez con el reportaje. En Lima se espera un terremoto de 8, 8.2, 8.5, que es muchísimo, que es inclusive más fuerte que el de Pisco. ¿Está intensamente su hijo? Sí, vino acá el internet al frente. ¿Y ya? Y ahí se ha cruzado la derecha cuando ha sido el sismo. Por eso estoy buscando la... Aquí está. Los expertos hablan de consecuencias catastróficas y coinciden en la potencia del que llegará tarde o temprano. Un devastador terremoto grado 8.5 en esta Lima que hace 37 años experimenta un silencio sísmico. Es decir, no ha sido epicentro de ningún temblor fuerte o terremoto. La energía provocada por la fricción de las placas se acumula justo debajo de nosotros y un buen día se tendrá que liberar. Y es como que estás inflando un globo de agua, estás inflando, inflando, inflando. Va a llegar un momento en que no da más y se revienta. Está preparada la capital peruana para resistir un terremoto de grandes proporciones. ¿Está usted preparado para sobrevivir? Decenas de reportajes se han hecho al respecto, pero poco se hace para estar preparados frente a un sismo. Escuche solo este dato y sabrá qué tanto necesita conocer. Durante 4 años, en pleno boom inmobiliario, se construyeron en Lima edificios similares a los que se cayeron en Chile en el terremoto del 2010. ¿Sabe usted si vive en uno de esos edificios? ¿Podría reconocerlos? Hubo un vacío entre el año de 1999 hasta el año más o menos 2003. Estamos hablando de aproximadamente 4 años que se ha construido sin ninguna limitación. Es decir, esto que está aquí, que es para 5, se reprodujo hasta 16.
El último terremoto en Lima fue en 1974. Han pasado 37 años y se sabe perfectamente qué zonas serán más afectadas. La fragilidad que presentan numerosas construcciones y, lo que es peor, la letal indiferencia de la mayoría de limeños frente a un inminente desastre. ¿Sabe qué hacer, por ejemplo, si está en medio de una concurrida avenida? ¿Dónde están los círculos de emergencia que tanto recomienda Defensa Civil? Los lugares donde la gente esperará a salvo que se detenga el remesón. Simplemente no existen. En Lima se espera un terremoto de 8, 8.2, 8.5, que es muchísimo, que es inclusive más fuerte que el de Pisco. En Pisco no colapsó la capital del Perú. Lima es el cerebro del Perú. Lima es el centro político, el centro financiero, el centro todo del Perú. ¿El escenario a qué se va a parecer? ¿Al gran terremoto en Chile o al de Puerto Príncipe en Haití? No sé. Yo creo que podríamos parecernos más a Puerto Príncipe. Crecimiento desordenado, la autoconstrucción, nos coloca más cerca a Haití que a Chile post-terremoto. Haití, 7 grados, 316 mil muertos, 350 mil heridos y 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Chile, 8.8 grados, casi 2 grados más que Haití, 525 muertos y 2 millones de damnificados. La fuerza no marcó el grado de destrucción, fue la falta de prevención, esa que vive entre nosotros. Estos temblorcitos como el que anoche hubo en Cusco, un temblor chiquito, en Trujillo otro temblor más chiquito, te hacen acordar de que vives en la zona más sísmica del mundo. Este es el mapa de la destrucción en Lima, los lugares que serán los más afectados después de un terremoto grado 8 y el subsecuente tsunami. Rojo, altísimo riesgo, naranja, alto riesgo, amarillo, moderado y verde, bajo. Cercado de Lima, 60.000 personas en riesgo. Las casas de adobe colapsarán de inmediato. San Juan del Lurigancho, Puente Piedra, derrumbe de casas por el pésimo nivel de construcción. En Villa María del Triunfo y en Comas habrán deslizamientos en los cerros llenos de viviendas. Hay 500.000 personas viviendo en las laderas de los cerros. Villa El Salvador, 400.000 habitantes. El principal problema es Lomo de Corvina, un cerro de arena donde las casas literalmente se hundirían. De mayor magnitud fue el del año 1746. El Callao en esa ocasión fue borrado del mapa. De las 5.000 personas que vivían, solamente sobrevivieron 200. 4.800 personas perdieron su vida ahí. 400 años después, el Callao sigue siendo la zona más vulnerable de Lima. La potente ola llegará a 1,5 kilómetros de la orilla, es decir, unas 10 cuadras. Tiene entre 7 y 10 minutos para evacuar. En total, se derrumbarían 200.000 casas. El Hospital del Niño colapsará. El Rebagliati y la mitad de los hospitales de la capital sufrirán severos daños estructurales. Se calcula que habrían 30.000 millones de dólares en pérdidas, similar a Chile. No
había dado cuenta, todo este huevo no lo había visto. Hay que empezar todo de nuevo. Y sin trabajo, ¿qué vamos a hacer? En el país del sur colapsaron edificios con 5 años de antigüedad. En Lima podría suceder exactamente lo mismo. Escuche con atención y mire detenidamente su departamento. Eso es lo que se llaman los muros de ductilidad limitada, le decimos nosotros los ingenieros, ¿no? Que es un sistema constructivo que nace a partir de los proyectos de Mi Vivienda. O sea, esto nace aquí en el Perú. Esto empieza a usarse aquí en el Perú. Puro concreto. Esto es puro concreto. ¿Y adentro qué tiene? Adentro, en las esquinas, tiene 3 varillas de media. Carlos Zavala es profesor principal de la UNI. Tiene maestría en ingeniería estructural, doctorado en el Japón en simulación sísmica y participó en los ensayos de estos bloques de concreto de ductilidad limitada, perfectos para edificios de hasta 6 pisos de alto. Esto bajó los costos y por eso las empresas constructoras pudieron aplicar y hacer los multifamiliares de 5 pisos, ¿no? Y venderlos masivamente. Pero un vacío en la norma de construcción hizo que sin estudios de por medio se utilizaran estas placas en edificios mucho más altos, sin saber si resistirán o no. Estamos hablando de aproximadamente 4 años que se ha construido sin ninguna limitación. Es decir, esto que está aquí, que es para 5, se reprodujo hasta 16. ¿Y cuál es el problema? Que surge las fallas que se han visto, por ejemplo, en Chile. Acá no encuentras columnas, todo es muro. Estoy hablando de los edificios que se han construido de muro de utilidad limitada, que no tienen columnas en las esquinas y que al tener 16 pisos hay una alta probabilidad de que haya algún tipo de daño fuerte. Son departamentos de muro de concreto de 10 centímetros. No existe un registro de cuántos edificios de más de 6 pisos se construyeron con estas placas de concreto, ni en qué distritos, menos cuánta gente estaría en peligro. Pero basta sacar cuentas para saber la magnitud de la negligencia. 4 departamentos por piso, 16 niveles, 5 personas por vivienda, 320 vidas en un solo edificio. Estamos en el piso 15. ¿Qué hacer si es que empieza en este momento un terremoto? Los expertos dicen que no se debe salir de la casa, que se tiene que esperar dentro de la casa y parada al costado de una columna. Cuando termina el movimiento, recién se puede salir de la casa. La zona más segura de los edificios en caso de sismo es el ascensor. Estas son columnas muy fuertes, las más grandes que tienen los edificios. Solamente cuando haya parado totalmente, uno puede bajar por las escaleras. ...9 grados, uno de los terremotos seguido de tsunami más violentos del planeta. La gente no puede mantenerse en pie, los objetos saltan de sus sitios, se rajan las paredes, explotan los vidrios, los sistemas colapsan, las casas se rajan y una ola de 7 metros de altura golpea la costa de Japón. Mundo en este país sabe que tiene que tener una mochila de emergencia, pero nadie la tiene porque la cree innecesaria. La mochila de emergencia te ayuda a sobrellevar las primeras horas de este problema. ¿Qué tiene que tener en la mochila? En la mochila tiene que tener un par de botellas de agua, medicinas, una venda, curitas, alcohol, gasa, alimentos no perecibles.
linterna y dinero en efectivo. Guarde la mochila en un lugar de fácil acceso y el más fuerte de la casa. Debe sacarla cuando abandona la vivienda. Hacia el círculo de emergencia que debe identificar usted mismo previamente. Allí donde esperará las réplicas. Uno de los terremotos más violentos del planeta. Dejó 15.000 muertos en un país en el que se fiscaliza la construcción y existe una enorme cultura de prevención. Tan diferente a esta Lima, que tarde o temprano sentirá un potente terremoto, esté preparada o no.